Un vecino muy conocido en nuestro distrito, don Julián Robles Valencia, expresó su preocupación por la fuerte correntada en el mar de la playa Chorrillos, pidiendo se tomen las precauciones del caso. Claro, mire, ahí en la playa Chorrillos se han formado dos correntones grandes, ¿no?, que salen hasta afuera. Llegan criaturas de colegio ahí con sus profesores, lo dejan que se bañen, agarran, se meten a esos correntoncitos y se los llevan para afuera. Yo antes tenía a mis hijos ahí, mis nietos, que cualquier cosa yo les pasaba la voz y iban y lo sacaban, pero ahora ellos están trabajando. Así que yo estoy ahí solo, pero siempre con la precaución de ver ahí los chiquillos cuando se meten, avisarles de que no vayan. Claro, ya están bajando cantidad de niños. Claro, cantidad de niños. No sé a quién me corresponde, a la capitanía o al consejo, ¿no? Tendría que ver. Pero usted nos dio a conocer que hubo ciertos incidentes de una persona que quizás se está ahogando. Claro, sí, sí. ¿Cuándo sucedió esto? Veces, la temporada pasada, pero ahora están más peores los correntones esos. Es un peligro constante, ¿no? Un peligro para las criaturitas que vienen con sus profesores. Lo dejan que se bañen, pero ellos no conocen. Hemos visto dos muchachos que están pescando también en la zona. Sí, ellos están pescando ahí al filo de esos correntones. Y ese es el peligro de que vaya una criatura ahí, baja, como acá hay banquito, baja acá al pozo y el agua se lo lleva. Claro. ¿Siempre se ha producido eso o últimamente? Bueno, ahora está más pronunciado, sí. Claro, más pronunciado. Así que, claro, yo quería avisarles, ¿no?, para que claro. ¿Usted prevenga. Como vecino que siempre ha vivido, no había observado estas situaciones antes? No, sí, sí, siempre ha sido, pero ahora está más peor. ¿Cuál es la recomendación que usted daría a las personas que nos están viendo en este momento? Que bueno, que tengan cuidado y a quien le corresponde, si es la capitanía o es el consejo, que vayan y ponga un señor ahí para que avise cuando llegan las criaturas que no se metan.